las de por allí lejos. ¡Hola! Ah, bueno. Es que con las alas os las estáis llevando para acá. Estamos hoy en Madrid porque el Grupo Municipal de Sí Se Puede Alcobendas presentó ya hace 2 años una moción en el Pleno para prohibir los fuegos artificiales con pólvora, con sonido, con explosión, por las causas y derivados de ellas que supone para la fauna, la flora y también para algunos seres humanos. Y estamos hoy aquí en la Plaza del Carmen con Victoria Lacalle, que es portavoz de la campaña que están llevando contra la pirotecnia, justamente por lo que había dicho anteriormente. Bueno, Victoria, explícanos un poco de qué va esa campaña y por qué habéis trabajado con movilizaciones, con manifestaciones, con denuncias, una campaña contra lo que se conoce comúnmente como fuegos artificiales, pero también petardos y ese tipo de cosas. Pues la campaña se inició en octubre, la iniciamos como consecuencia de la denuncia de la cantidad de víctimas innumerables que hay como consecuencia de la falta de regulación de la pirotecnia, porque consideramos que existe un vacío legal absoluto que no protege, como decías, ni a humanos, ni a animales, ni a ninguna especie. Entonces, como por ejemplo estas navidades pasadas ha habido muchísimos incendios, ha habido daños materiales, ha habido daños personales, como cada vez que se utiliza este tipo de pirotecnia, pues lo que nosotras pedimos es que se regule legalmente para impedir que siga habiendo víctimas como consecuencia de esta desprotección. La campaña consiste en una concentración que se va a repetir anualmente a finales de octubre todos los años hasta que consigamos que esto por fin esté regulado legalmente, y luego hemos recogido firmas junto con un informe que estamos preparando con todas las consecuencias que ha tenido la pirotecnia esta Navidad, y se va a presentar en una reunión al ministro del Interior, porque lo que pedimos es una ley estatal que regule y controle legalmente la pirotecnia para que deje de haber víctimas. ¿Por qué crees que las instituciones, por ejemplo el Ayuntamiento de Alcobendas, que también ha puesto la moción en marcha, conocemos que hay países, ¿no?, como Italia, ahora lo explicará, o como la provincia de Salta en Argentina, ¿no?, que son pioneros en regular, ¿no?, como en la forma en que vosotras y vosotros lo estáis manifestando y diciendo? ¿Por qué crees que a las instituciones le cuesta tanto este tema? Bueno, yo creo que principalmente por el motivo que hemos empezado a moverlo, porque hasta ahora nadie había hecho absolutamente nada, a pesar de que prácticamente todo el mundo está en contra de la pirotecnia, nadie se mueve para trasladar este problema social a la política, que realmente son los que lo tienen que resolver. Entonces, yo pienso que es algo que se ha dejado, forma parte de una tradición, como casi todas las tradiciones generan daños y solamente por el motivo de que son tradiciones no se modifican. Y hay una pasividad absoluta a nivel policial, a nivel político y a todos los niveles respecto a esto, porque yo sí que creo que son muy conscientes de los daños y lesiones que se generan cada vez que hay una fiesta, y sin embargo no se toma ningún tipo de medida, y se deberían tomar medidas de carácter urgente. Yo creo que el motivo es ese, porque realmente nadie les ha trasladado el problema y es lo que nosotros queremos conseguir, expresar todo el malestar social que existe referente a este tema para que de verdad se lo tomen en serio. ¿Cómo se pueden poner en contacto la gente que quiera ayudar, colaborar, apoyar en esta campaña que tenéis? Tenéis una página web, tenéis un Twitter, un Facebook. ¿Cómo se pueden poner en contacto para colaborar con vosotros? Bueno, este proyecto, como he dicho, nació en octubre, está todavía en pañales, todavía no tenemos página ni web, pero pueden contactar conmigo sin ningún problema. Mi email es victorialacalle@gmail.com. Ya hay muchísima gente que me tiene como referente, digamos, de todo esto, y me mandan, pues, desgraciadamente, noticias como que su perro se perdió como consecuencia de un petardo y terminó falleciendo atropellado, o un incendio que hubo en el edificio de al lado y tuvieron que ser desalojados todos los vecinos,
o cómo han pasado aterrorizados sus animales todas las navidades con crisis de ansiedad, incluso ingresos hospitalarios, o como además soy psicóloga, gente que me transmite que como consecuencia de la fobia a los petardos no han podido salir a la calle en todas las navidades, por ejemplo. Sí que me parece importante hacer hincapié en lo que has dicho antes, que es un tema que ya se está llevando a cabo, que ya se está regulando en sitios como Salta, en Argentina. En Salta sería nuestro modelo porque han conseguido prohibir la comercialización, es decir, la venta y la utilización de artefactos pirotécnicos en la provincia. Y en Italia también son un referente porque también está prohibido cualquier utilización de fuegos pirotécnicos con ruido. Nuestro objetivo es que no se pueda ni vender ni utilizar pirotecnia con ruido por parte de la gente de la calle, sin ningún tipo de regulación ni de control, y que solamente lo pueda utilizar una persona autorizada por el ayuntamiento, presentando un carnet y que lo utilice en un espacio concreto y en un horario concreto, y siempre dando prioridad a la pirotecnia sin ruido, porque existe, está ahí y no se está utilizando por motivos que desconozco, pero es que la solución es tan sencilla que me parece absurdo que no se esté tomando medidas ya para proteger a todos los que sufrimos como consecuencia de la pirotecnia, que es que somos el 80% de la población, seguramente. Pues muchas gracias, Victoria, y esperemos que el Ayuntamiento de Alcobendas y también el Ayuntamiento de Madrid, donde estamos hoy, escuchen a esta campaña, escuchen a Victoria y a todos los que están detrás de ellas y a todas, y esto pues sea dentro de poco una cosa del pasado. Gracias. Gracias.